Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a las quintas jornadas internacionales contra la mutilación genital femenina que organiza la Unión de Asociaciones Familiares en colaboración con la Asociación de la Prensa de Madrid y con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Es un placer de verdad reuniros en este espacio privilegiado que es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, centro emblemático de la cultura y del arte, pero también vehículo de conocimiento y reflexión sobre los fenómenos que afectan a nuestra sociedad actual, como la violencia de género y, más concretamente, la mutilación genital femenina. Muchas gracias al museo, de verdad, por su amable acogida. Además, queremos agradecer la presencia de Victoria Prego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Es un honor tenerte con nosotros y con nosotras como figura de referencia del periodismo de nuestro país y también como representante de una institución que vela por la profesión periodística y promueve el buen ejercicio profesional. Muchas gracias por tu colaboración en estas jornadas y por ayudarnos a implicar a los y a las periodistas en esta reflexión conjunta sobre cómo comunicar la realidad de la mutilación genital femenina para que podamos entre todas y entre todos lograr un cambio. Quiero agradecer también la presencia de Amapola Blasco, muchas gracias Amapola, subdirectora adjunta de Integración de Inmigrantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Gracias especialmente, queremos darte en nombre de UNAF, por el apoyo que el Ministerio nos presta a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración, haciendo posible, entre otras muchas cosas, estas jornadas y que sigamos trabajando tanto en la prevención de la mutilación genital femenina como en la promoción de la salud de las personas migrantes. Quiero también dar un especial agradecimiento a las técnicas y técnicos de UNAF por su impecable trabajo en la organización de estas quintas jornadas. Lo hago personalizando en la figura de nuestra directora, que es Julia Pérez. Muchísimas gracias por vuestra implicación y vuestro trabajo tan desinteresado y tan generoso. Bien, para aquellas personas que no conozcan qué es UNAF, UNAF es una ONG que trabaja ya desde 1988 por los derechos y el bienestar de las familias. Y desde esta defensa de derechos de las familias, también, como no podía ser de otro modo, de las familias migrantes, nos implicamos hace 5 años en la lucha contra la mutilación genital femenina, una grave violación, como sabéis, de los derechos humanos que afecta a 133 millones de mujeres y niñas en todo el mundo, según los últimos datos de UNICEF. Europa, por supuesto, no se queda al margen, con 500.000 de acuerdo a las estimaciones del Parlamento Europeo. Y en España, 17.000 niñas se encuentran en riesgo de sufrirla, según la Fundación OASU de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero, ¿qué hay más allá de todas estas cifras? ¿Qué sabemos de verdad de la mutilación genital femenina? Desde luego, entendemos que no lo suficiente. Por eso, en UNAF, apostamos por sensibilizar a la población migrante para desmontar mitos y dar a conocer las consecuencias de esta práctica sobre la salud. Y decidimos formar a las y los profesionales de los servicios sociales, sanitarios, del ámbito educativo, para acercarles esta realidad aún tan desconocida y ofrecerles claves para abordarla desde un enfoque de derechos humanos. Pero sabemos que queda mucho por hacer en materia de sensibilización. En las comunidades de origen de la práctica, el tabú sobre la sexualidad dificulta esta sensibilización. Mientras en los países receptores de estas comunidades migrantes, el distanciamiento que provocan otras culturas impiden un adecuado acercamiento. Precisamente para romper tabúes, prejuicios y contribuir a un mayor conocimiento sobre esta realidad, UNAF organiza las Jornadas Internacionales contra la Mutilación Genital Femenina, que en sus sucesivas ediciones ha ido sumando diferentes perspectivas: la salud, la legislación, la antropología, los derechos humanos. En esta quinta edición, coincidiendo con el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, 6 de febrero, queremos centrarnos en la comunicación, porque sabemos
que la información que se transmite a través de los medios, de las campañas, de las organizaciones sociales, desde las instituciones o las asociaciones, es fundamental a la hora de cambiar mentalidades y avanzar en su erradicación. Y en este sentido, debemos plantearnos algunas preguntas. ¿Qué términos utilizamos para referirnos a la mutilación genital femenina? ¿Cómo es posible que hoy perdure hasta nuestros días esta práctica ancestral? ¿Es africana exclusivamente? ¿Está asociada a alguna religión? ¿Cómo evitamos la revictimización de las mujeres que han sido mutiladas? ¿Cuál es la mirada sobre los pueblos que la practican? ¿Acaso deja de ser la mutilación genital femenina una violencia de género por el hecho de ser medicalizada? Las respuestas a estas preguntas permitirán una mejor contextualización, conocimiento y, por tanto, una mejor comprensión del problema, lo que nos permitirá adaptar nuestras actuaciones y dar pasos en la dirección correcta. Por el contrario, los mensajes simplistas que no tengan en cuenta toda la complejidad del problema y los múltiples factores que influyen culturalmente en esta práctica tan solo conseguirán estigmatizar a las poblaciones, criminalizarlas e impedir la prevención y, en último término, su erradicación. Por ello, abrimos el debate sobre el tratamiento informativo en torno a la mutilación genital femenina y sobre cuál sería el mejor enfoque para llevar a cabo acciones de sensibilización, estableciendo un diálogo e intercambiando experiencias y buenas prácticas en comunicación. Porque tenemos por delante un gran reto, el de construir conjuntamente un discurso transformador. Y lo haremos de la mano de periodistas expertas en género de África y de Europa. Contaremos con organismos y organizaciones nacionales e internacionales que nos hablarán desde su experiencia en campañas de sensibilización. Embajadas, activistas, mediadores y mediadoras interculturales nos aportarán su visión sobre los mensajes más institucionales y aquellos más cercanos a la población en riesgo. UNAF también ha querido poner su granito de arena en esta labor de sensibilización, creando Mariama, un corto documental bajo la dirección de Mabel Lozano, que tendremos el placer de mostraros en riguroso preestreno esta tarde. Unas jornadas, como veis, completas, que esperamos que todas y todos disfrutéis y que nos permitan, sobre todo, seguir aprendiendo hasta lograr algún día lanzar la noticia para todos y para todas más esperada, el fin de la mutilación genital femenina. Muchas gracias, por tanto, por vuestra atención y que tengáis unas felices jornadas. Muchas gracias. Y tiene la palabra Victoria Prego. Buenos días. Lo primero que tengo que hacer es pedirles perdón porque tengo una voz de cazallera total, pues estoy muy acatarrada. Pero yo creo que se me entiende. Para la Asociación de la Prensa es un placer y también un deber colaborar en iniciativas como esta, porque efectivamente el asunto, el problema de la mutilación genital femenina se extiende no solo a los países donde se practica, sino a los países a donde las familias inmigrantes lo siguen practicando. Es distinto, en mi opinión, el modo de abordar el problema en el lugar de origen que en los países de Occidente. Primero, porque aquí hay leyes que lo combaten y eso siempre es una protección, pero no da el resultado que se podría esperar. Las leyes se eluden, se saltan, y entonces tampoco probablemente el castigo que se deriva del cumplimiento de la ley sea suficiente, ni siquiera sirva probablemente para disuadir a quienes creen que la mutilación genital de sus hijas es una
un deber, una obligación religiosa o cultural, me da lo mismo, y van a seguir practicándolo al margen de la ley o fuera de nuestro país. Muchas veces las niñas viajan a sus países de origen para ser mutiladas. Pero en España, que es donde nos movemos nosotros, hay muchas cosas que hacer. Aparte de recordar que existen leyes que sancionan esa práctica, hay un abordaje informativo que probablemente surta efectos no tanto en, digamos, los abuelos de estas niñas, pero sí en sus hermanos, quizá en sus madres, puede que incluso en sus padres y desde luego en la generación siguiente. Tenemos que informar sin agredir, que eso es no siempre fácil, sin agredir, sin despreciar la cultura de la que provienen estas prácticas, que son, en mi opinión, profundamente detestables, porque limitan, agreden físicamente, moralmente, psicológicamente y socialmente a las víctimas. Por eso me parecen detestables. Pero yo creo que informar en estos términos en los que yo estoy hablando probablemente no será muy útil. Será más útil explicar los efectos que tienen estas prácticas, los efectos negativísimos que tienen estas prácticas sobre las víctimas sobre las que se practica. Y en España yo creo que la información es un arma importantísima y yo creo que eficaz, no voy a decir la más eficaz, pero sí muy eficaz para crear un clima de opinión, desde luego no entre nosotros, que yo creo que hay una unanimidad de criterio en este aspecto, digo de los españoles en general, pero sí para crear un clima de opinión en las comunidades donde estas prácticas pueden ser aceptables o incluso practicadas, es decir, llevadas a cabo también dentro de España. Por eso yo, desde la Asociación de la Prensa, estamos comprometidos en esta tarea, en esta batalla, en esta tarea de orientar a los informadores, a los periodistas, para que aborden el tema con suficiente respeto y delicadeza, pero con la suficiente eficacia y con el suficiente grado de denuncia y explicación de los efectos reales, reales que estas prácticas tienen sobre sus víctimas. Y nada más, muchísimas gracias por habernos invitado y encantada de estar aquí. Como estoy de maestra de ceremonias, tiene la palabra ahora Amapola. Buenos días. Bueno, lo primero, bienvenidos y bienvenidas a todas. Muchísimas gracias, es un placer, un privilegio estar aquí y agradezco muchísimo a UNAF que nos haya invitado, que haya contado con nosotros para, bueno, pues para acompañarles en estas jornadas, como les hemos venido acompañando ya desde hace años. Y bueno, voy a hacer una intervención muy breve en la que intentaré sobre todo poner en valor, porque admiro muchísimo la tarea, la labor que hace UNAF en relación con este reto que tenemos toda la sociedad, que es acabar con la mutilación genital femenina, si, empezando por comprender lo que es, por prevenir que vuelva a ocurrir, bueno, un poco el trabajo que hace UNAF. ¿Cuál es nuestro papel? Porque, bueno, como vengo representando al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tengo que contaros cuál es el papel del Ministerio en esta tarea, en nuestra pequeña colaboración con UNAF en esta tarea. Como sabéis, dentro del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una de sus competencias es el tema de la inmigración y, en concreto,
todo lo que se refiere a los programas de integración de los inmigrantes desde la perspectiva del Estado, de la Administración del Estado. En este contexto, el Ministerio es el receptor de unos fondos que son los que financian el programa que desarrolla UNAF, y una de las actividades de ese programa son precisamente estas jornadas. Son unos fondos europeos que se llaman fondos para atender a los solicitantes de asilo, a los migrantes, y también dedicados a programas de integración, los famosos FAMI, que subvencionan esta jornada. El Ministerio lo que hace es canalizar esos fondos y distribuirlos, aplicarlos en distintos programas. Hemos realizado una convocatoria de subvenciones y allá esa convocatoria se presentó UNAF, como ha ocurrido no solo este año 2015, sino en ocasiones anteriores, y se le ha adjudicado el programa. Por lo tanto, nosotros somos meros facilitadores o herramienta para gestionar esos fondos que vienen de Europa, que además son también fondos que el Estado español cofinancia. La aportación no es solo de fondos europeos, sino también de presupuestos generales del Estado. Y el papel del equipo de la Subdirección General de Integración, del que formo parte, es canalizar esos fondos y que lleguen a los actores que están desarrollando programas en estos ámbitos. En concreto, el ámbito en el que subvencionamos es un ámbito que se llama de salud, de prevención de la salud. En este año 2015 hemos intentado mantener la financiación, aun con todas las dificultades que el contexto de restricciones presupuestarias nos han obligado a aplicar. Pero bueno, se ha mantenido 1.291.000 euros en programas de salud. Es en estos programas de salud en el que está encuadrado el programa de UNAF, y hemos seguido apostando por UNAF porque la valoración del programa, la trayectoria en años anteriores, los resultados de su trabajo, en la presentación del programa, los actores con los que... Hay muchas razones por las que apoyar a UNAF. ¿Y qué más nos hubiera gustado al equipo? Y esto sí que lo hablo desde un punto de vista personal, al equipo que trabaja en la valoración de las subvenciones, y aquí hay un técnico que me acompaña y que trabaja en esto, que la financiación hubiera sido mayor para UNAF. O sea, que desde luego nuestra apuesta es intentar que el año que viene se incremente esta financiación. Este tipo de programas lo que apoya con la financiación del Estado y en este caso de los fondos europeos son trabajos, lo que está haciendo UNAF, lo que ha contado un poco su presidenta, de prevención. En el caso de UNAF es encomiable la labor de prevención que realiza, sobre todo, y a mí me parece importantísimo ponerlo de relieve, porque parece una actividad fácil, pero en absoluto lo es, porque ha tenido en cuenta dónde hay que realizar esa prevención. No se han erigido en protagonistas de este programa, sino que han buscado la colaboración y han ido a los sitios, a los lugares donde efectivamente pueden multiplicar su acción de prevención. Ellos trabajan con los centros de salud, trabajan con los profesionales de la salud, trabajan con los centros educativos, trabajan con las familias. Entonces, ese trabajo de prevención en red, ese trabajo de prevención que actúa en los lugares donde realmente se puede multiplicar la actuación de conocimiento de esta realidad de la mutilación genital femenina, pues es algo que yo creo que tenemos que apoyamos desde el Ministerio y que va en la buena dirección. En el caso de UNAF, esta labor lo que ha significado es que haya un cambio de la conciencia de los profesionales de la salud, que son uno de los profesionales que en muchos casos, también en el caso de la mutilación genital femenina, son los primeros a los que puede acudir una víctima, no porque acuda en concreto, si pensamos ya en una persona, en una niña o en una mujer que ha sufrido esa mutilación, no porque acuda consciente de que ha sido víctima de una grave violación de sus derechos humanos, sino porque acude por motivos de salud y el profesional puede detectar que esta persona es víctima. Pero solo lo podrá detectar, reconducir, tratar, saber cómo abordarlo con todas las dificultades que conlleva, si es un profesional que conoce esta cuestión. Y ahí es donde el papel de UNAF es importantísimo, porque lo que traslada a estos profesionales de la salud es esa sensibilidad, ese conocimiento de la realidad que les permite hacer un abordaje desde el punto de vista de la salud, pero también conociendo cuál es la situación de esa persona o de esa niña. Además, lo que permite también es hacer una labor a los profesionales de la salud que se implican en esto de prevención.
porque el vínculo que se establece entre un profesional de la salud y un paciente que acude, aunque no sea por un motivo de mutilación, sino por otro motivo, es tan fuerte que ejerce tiene una capacidad de influencia muy fuerte sobre la población. Eso lo sabe UNAF y lo está aprovechando. ¿Qué tengo que deciros de los centros educativos? Lo mismo, el trabajo que están haciendo con los centros educativos es importantísimo, porque también el papel, el altavoz que significa un centro educativo para empezar un trabajo de conocimiento, de educación, de cambio de la visión que tienen sobre sí mismas las niñas, del trabajo con las familias, son una voz cualificadísima para realizar esa tarea. O sea que aplaudo desde luego la iniciativa de UNAF de dirigirse a estos profesionales. Además, por supuestísimo, que este trabajo que están haciendo con los medios de comunicación, pues ya lo ha puesto de relieve Victoria Prego, yo no voy a insistir en ello, con lo mismo, que el papel de los medios de comunicación en el tratamiento informativo de todos los temas que tienen que ver con la inmigración es importantísimo, y más aún en el tema de la mutilación genital, los mensajes, cómo se dicen las cosas, en qué contexto, hasta con qué música de fondo, vienen a trasladar un imaginario colectivo a la población que puede modificar, que de hecho modifica conductas y pensamientos sobre lo que significa la mutilación genital femenina. Entonces, bueno, toda esta unión de esfuerzos que significa el programa de UNAF, pues que sea bienvenida, que felicitada, y yo lo que quiero es que sigáis en esa dirección. Además, bueno, ya ha apuntado Victoria que se han hecho modificaciones legislativas, es verdad que cuando hoy yo me preparaba un poquito la intervención y hacía una relación de ayudado por Tania, que es la técnica que trabaja con nosotros en estos temas, una relación de todo lo que se ha hecho en temas de mutilación genital femenina, os hablo de modificaciones legislativas, declaraciones del Consejo de Ministros, declaraciones del Consejo de Europa, declaraciones de la ONU. Bueno, teníamos ahí todas esas relaciones para mencionarlas, aunque bueno, a lo largo de estos días estoy segura de que se van a poner de relieve, pero mi reflexión personal a la hora de leerlas todas es que son todas del año 2014, 2012. Parece mentira que hayamos tardado tantos años en dar un paso adelante en este tema, pero bueno, nunca es tarde si en este caso la dicha es buena, que es que desde las instituciones públicas, desde los órganos de representación de los ciudadanos, también se dé un paso adelante para visibilizar, que es un término importantísimo, el tema de la mutilación genital femenina. Porque por lo menos lo que personalmente o profesionalmente me encuentro cuando hablamos de mutilación genital femenina es que en España parece que lo que siempre queremos, que siempre se plantea en los discursos, es que es un tema residual, que es un tema minoritario, y esto, si vemos las cifras, no es tan cierto. No estamos hablando de un tema minoritario si hablamos de la repercusión en la población inmigrante española que hay en nuestro país, de las niñas que están en riesgo de sufrir esa mutilación. Son cifras de verdad abrumadoras. A mí no me parece que sea algo que debamos desconocer ni que sea algo minoritario. Yo no quiero ser alarmista ni mucho menos, pero creo que las cifras nos obligan a seguir trabajando en la prevención, a ser muy activos en la lucha contra la mutilación genital femenina y a no desconocer que tenemos un papel importantísimo desde nuestro país. Desde luego, yo no estoy hablando de la dimensión exterior, que también es muy importante, pero no me corresponde por el ámbito en el que yo trabajo, pero en este país y en relación con la población inmigrante hay un trabajo importante que hacer. No podemos darle la espalda a todas esas niñas que o bien han sido víctimas de la mutilación genital femenina o bien están en riesgo de poder serlo. Creo que ocultar esa realidad es negarles el derecho a ser protegidas, a que su futuro no esté condicionado por esa terrible violación de los derechos humanos. Bueno, sin más, para no restar tiempo a los paneles, que me parece que son excelentes, y también os felicito por el programa, agradeceros una vez más vuestra invitación y ponerme a vuestra disposición para futuras jornadas. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos.